gözün kapalı bile yeter. Kime bu oynaymak istiyorsun? Belki farkında değilsin ama biraz da kaybettim. Vale. Debería dejar de comportarse como un crío. Casi hago la del Odyssey y esto no es el Odyssey. ¿Pero qué está haciendo? Vigila, espera y siempre nos tienta. ¡Sé fuerte! ¡Ay, señora! ¡Huye mientras puedas! Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. Te debo la luz, ¿sí? No. Contra la voluntad de Dios. Queda el medio. Por Dios. Por Dios. Es terrible, Dios Todopoderoso. ¡La cara! ¡Mis escoria! ¿Por qué me haces esto? ¡No he hecho nada malo! ¡Que me voy, Neyme, que te ordené! ¡Que me capir! Kime boyun eğmek istiyorsun? Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Voy a cortar la cabeza. No te escaparás de mí. ¡Joder! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Órale! Au. Vete de aquí. Au.
Ahora eso sí, yo la primera vez que me pasé este juego me lo pasé con el mínimo de vida, creo, ¿eh? Porque yo hice full misiones principales y que le fallen el resto. Y aquí se... se mejora la vida haciendo las secundarias. Tu vida es mi maldito infiel. De tu parte no estaba, y de la tuya menos. Gracias, muchacha. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Vosotros vais para adentro, ¿verdad? Es un cobarde. De no ser por el dinero, me habría ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto. O las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana. Y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto. Y los ha matado con sus flechas. Yo no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. ¡Corre! ¡Hace, hace, hace, hace! ¡Lograrás escapar! ¡Sube, corre! ¡No lo dejéis
¡Ya estaba arriba, hijo de puta! ¡Vuelve aquí! ¡Vámonos! ¡Coño! Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! No importa, Dios ya te ha condenado. De él no puede. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo. Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico y los hombres de Talal me vieron. Ya no puedo pasar inadvertido. ¿Tú podrías eliminarlos en mi lugar? Yo a cambio te daré la información que buscas. ¿Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderes? Aquí no te pasa. ¿Qué haces? ¡Guerra! Y yo que creía haberlo visto. Por favor, señor. Tienes unas monedas. No, están dentro. Tú no quieres, yo no tengo. ¡Acercaos todos! Tengo muchas cosas en venta. ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! Déjame mostrarte todo lo que tengo. ¡Es una tragedia! ¡Yo digo que es un honor morir sirviendo a Dios! ¡Luchad por lo que creemos! ¡Existe! ¡Cuidado, amigos! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Solo por este día! ¡Acercaos! ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. No, por favor. ¡Qué tragedia! ¡Te lo ruego, te lo suplico! ¡Solo unas monedas, por favor! Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? Señora, me cago en tu madre. Señor, ¿tienes dinero? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¡Te lo ruego, te lo suplico! ¡Solo unas monedas, por favor! ¡Las mejores mercancías del lugar! Altair, ¿has acabado con los que vinieron? Sí. Excelente. Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la Barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Pero por lo que he visto hoy, te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. Gracias de nuevo, Altair.
Debería haberse fijado. Pues va a costarte la vida. Lárgate. ¡Muerte al infiel! No va a ser muy difícil. ¿También quieres? Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¡He matado a alguien! ¡Es así! ¡Lo sacaremos de aquí! ¡Ahí va! ¡Detenedle! ¡Vuelve aquí! ¡Qué estúpido! ¡No me retiré fácilmente! Dios está de mi parte. ¿Vale? Vale, lo siguiente que habría que hacer es esto. Sigue con tu misión. Bien hecho, amigo. Lo sacaremos de aquí. Qué estúpido. ¿Por qué llevará tanta guerra? Consumen el país. Y miles han dado a alguien. Defenderlo. Parece que tiene prisa. ¡Vete! ¡Buenos días! ¡Dónde! ¡Marta, por favor! ¡Eres infiel! ¡Eres hombre muerto! ¡No puedes escapar! ¡Gracias a Dios! ¡Me has salvado! Haré que toda la ciudad se entere de esto. Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es esto? Mira, mira, ¿qué hace? Se ha chocado con algo. ¿Algún caso está ciego? Da media vuelta. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Da la cara! ¿Vale? ¿Dónde está el responsable de esto? No des un paso más. Aquí. Eso es lo que en teoría tendría que hacer. Pero no ha hecho en ningún momento. Dejando rastro de localidades.
Salahadín cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Rogad que Dios glorioso hombre nos sea propicio y nos conceda la victoria. Vengo ante vosotros para advertiros. ¡Hasta la muerte! ¡Los cruzados deben ser! ¿Qué está haciendo? ¡Va a costarte la vida! ¡Por favor, ayuda! ¡Apártate! ¡Muere, infiel! ¡Dando paso! ¡Gracias a Dios, me has salvado! Haré que todo el mundo sepa lo que has hecho. Ya lo sé. Haré que toda la ciudad se entere de esto. ¿Ves? Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión. Debía entregar unos estandartes de Masyaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. Siento que estoy haciendo el circuito un poco lo que viene a ser de puto culo. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? Podemos hacer lo que queramos. Este no era. Voy a predicar de aquí a otra parte. Pues había dudas de que lo esté haciendo al revés. Es estupendo. Sabía que podía contar contigo, Altair. He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. Se ha chocado con alguien. ¿Lo que te pasa? Vale, por aquí no. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma ya. Venid, amigos. Venid a ver lo que puedo ofreceros. ¿No vais a creerlo?
me vale. Es Dios. Da por culo, ala, por darme por culo. No acabo de entender qué es lo que pretende. Vale. Vale. O sea, era aquí directamente. Pensaba que tenía que subir arriba, ¿sabes? El maldito idiota. Debe de estar mal. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar la mano! Apártate de... ¡Párate con tus pecados! Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Está así rápido, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Vale. ¡Hereje! ¿Para qué haces eso? Te dedicas a enseñar basura. ¡Blasfemia! ¡Basta, por favor! ¡Da media vuelta! ¡Te dedicas a enseñar basura! ¡Blasfemia! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Vas a cortar la cabeza! ¡Vas a morir! ¡No tienes ninguna posibilidad conmigo! ¡No estoy perdido! ¡Dios está de parte! Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Ok, ya me puedo ir. Gracias. ¡Altair! Creo que me he granjeado muchos enemigos. Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos, pero no fui lo bastante discreto. Me ha descubierto y llevo huyendo de él desde entonces. Debo salir de la ciudad, pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame y te diré lo que yo sé. ¿Sabes? Granjeado, farming, farmeado, granjeado. ¿Qué forma? Es que farmear no existe. ¡Muere, infiel! ¡Me han herido! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Yo! ¡Yo!